Rápido Ángelo, Ángelo en cambio de direcciones, lo busca Germán, Germán lo deja atrás, se lo comió, apúntenlo. Se quedó corto, rebote para Quebradilla, César a Aaron Pierre, y nació, me puso a gozar. Pase largo, Rey Idea, Gonzalo. Ahí está, Bobby. Apúntenlo para Bobby. Y falta personal. La Picurín buscando la penetración. ¡Llegó! Apúntenlo. Juez de tres puntos. Apúntenlo. Con Fico a toda carrera. Quijote, pase excelente. Tremenda jugada. Preciosa jugada de Fico con Quijote. Muy buenas noches, bienvenidos a Clásicos del BCN, a otra edición de lo que es tiempo extra, pero en lo que es el off-season. Así que esta noche estoy con uno de mis grandes amigos y compañeros, Héctor, de la Guerra del BCN. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Julián. Agradecido nuevamente por la oportunidad de estar en tu plataforma y a todos los fanáticos que siempre se conectan para estar aquí con nosotros. Bueno, como siempre, le invitamos a todos a que le den compartir a la transmisión. Hoy estamos solamente a través de Facebook, no estamos a través de YouTube, pero sí hago la salvedad que cuando empiece la temporada vamos a estar 100% en YouTube. Así que suscríbete a Clásicos del BCN en YouTube. Hoy tenemos, para dar un preview, la noticia grande. Flor Meléndez, nuevo gerente general de los Osos de Manatí, y la noticia fue dada con los compañeros míos de radio, Pirulo Hernández y Carlos Canales, en Escenario Deportivo esta mañana. Y dentro de la noticia hay muchos detalles que dio Flor del roster, incluyendo Tyler Davis y muchas cosas más. Sí, es súper positivo porque creo esta es la primera vez que alguien sale públicamente a hablar en detalle sobre la franquicia de los Osos de Manatí. Previamente se habían dado noticias filtradas poco a poco, alguien que fuera a la radio y era declaraciones no lo había, y obviamente finalmente con la entrada de Flor, ya vemos que eso cambió. La firma de Flor obviamente súper interesante, era algo que ya era un secreto a voces, pero ya finalmente es oficial. Vamos a tocar ese tema y vamos a tocar también varios noticias entre ayer y hoy, firmas de jugadores, actuaciones de jugadores que están jugando en el exterior y que están en el baloncesto superior. Y vamos a tocar de nuevo lo que es el tema del sorteo. Tenemos una tabla que Héctor posteó en su página de la Guerra del BCN detallada en cuanto a los picks de primera ronda. Y claro está, le voy a preguntar a Héctor. Hace dos días estuve con mi compañero el Gurú del Sur. Pues esta noche vamos a conversar con Héctor, ya que una de las personas con más conocimiento en lo que refiere al baloncesto superior, su opinión específicamente sobre todos estos jugadores, que hay una posibilidad de que entren este año al sorteo de nuevo ingreso y por ende al BCN. Antes de empezar, quiero decir que esta transmisión es traída a ustedes gracias a Happy Sofa. Ahí pueden ver el loguito en la parte superior de la derecha, Happy Sofa, haciendo que lo viejo luzca como nuevo. Saludos a mi amigo Luis Felipe. Esto es una compañía, aquí pueden verle en detalle. Yo creo que este problema lo tenemos todo, Héctor. No sé si tú lo tienes, tú me dices. Lo que son los muebles que se ensucian. No sé si tienes ese problema. Eso lo tenemos todos los puertorriqueños, hay ni break. Correcto. Pues entonces, esta es la compañía. Puedes buscarla, Happy Sofa, la buscas en Facebook. Para que des like y puedas verlos antes y después
se dedican a la limpieza profunda con champú en asientos de autos, muebles, matres, alfombras decorativas y más. Además, limpieza profunda y acondicionamiento a asientos y muebles de cuero y vinil. También te trabajan lo que es con los roller shades. Así que ahí lo tienes, el número 787-585-2516. Ahí puedes ver el email y esto es por cita, mi gente, por cita. Y si llamas y dices que escuchaste el mensaje por Clásicos del BCN, pues te da un descuento especial porque Luis Felipe es mi pana. Así que los Happy Sofa, ya saben, este programa es traído a ustedes por Happy Sofa. Bueno, vamos allá, Héctor, vamos a comenzar. ¿Por dónde comenzamos, Héctor? vamos a comenzar con la noticia. Hoy salió el agente Wichy Bejerano, informó que Jesús Cruz, este jugador que juega la posición 2 y 3 con los Gigantes de Carolina, es un, a mi entender, lo vi muchísimas veces el año pasado. De hecho, hubo un juego que lo vimos juntos, Héctor, allá en Carolina, un jugador, un two-way player. Entiendo que debe ser uno de los mejores two-way players entre los próximos 5 a 10 años. Poco a poco fue mejorando el triple, pero un jugador con un IQ bien alto, sabe atacar, encontrar a sus compañeros. Un tremendo jugador. Y los Gigantes pues lo firman, lo extienden, ¿verdad? Ya lo tienen asegurado. Sí, precisamente eso era lo que te iba a comentar, porque entiendo, obviamente él fue seleccionado en el pasado sorteo, él estaba bajo un contrato de novato como tal. No sé si esto fue alguna renegociación, porque ya pertenecía al equipo en primera instancia, pero independientemente, Carolina, sabemos que es uno de los equipos con más talento en la liga joven, y es súper importante para ellos lograr asegurar a Jesús Cruz. Como tú indicaste, yo tuve la oportunidad de verlo contigo en un juego presencial, me encanta su juego. Los minutos que estuvo en cancha la pasada temporada, al principio sabemos que inclusive le pasó a Tremont Waters, cuando tú entras a la liga por primera vez se te hace un poquito difícil a lo que te ajusta, pero después honestamente lo que se vio en cancha de él fue muy productivo y para el futuro de Carolina es una gran noticia. Y vuelvo y digo, es un two-way player y es de estos jugadores que se le conoce como lock-up defender, o sea que tú le puedes dar usualmente en baloncesto los jugadores. Él te puede guardiar las primeras tres, de la 1 a la 3. Y de estos jugadores que tú le puedes dar esa asignación defensiva, es un gran jugador defensivo y tiene su buena ofensiva. Y está mejorando su triple. Lo vi el año pasado, que era de conocimiento mío que estaba trabajando en eso y se vio su mejoría en lo que a través de la temporada. De la temporada. Y yo creo que es una de esas piezas claves y fundamentales de este equipo joven, gran equipo que está formando Carlitos González como mentor y los Gigantes de Carolina. Vamos entonces con otro gigante que, aunque aún no ha vestido el uniforme de Carola, del Calentón, este jugador, pues, el año pasado vino a Puerto Rico. De hecho, tuve la oportunidad de conocerlo. Bien humilde, tengo que decirlo, y estoy hablando de Chavás Napier. Está jugando ahora mismo con los Capitanes de Ciudad de México en la NBA G League. Voy a mencionar sus últimos dos partidos específicamente, los tengo por aquí: 21 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y tan cercano como ayer, 40.6 asistencias, 3 steals. Antes de esta actuación de 40 puntos, estaba promediando en esos primeros 4 juegos 20.5 puntos, 2 rebotes, 3.8 asistencias en 29 minutos de juego. Chavás Napier, Héctor, pertenece a los Gigantes. Este jugador, si viniese con Carolina, pues definitivamente es una pieza que, imagínate, sería de los mejores jugadores de Puerto Rico. Sí, y es buenas noticias para ellos porque sabemos que una de las razones que dio Napier en la pasada temporada que no quería jugar con Carolina era precisamente que él quería sacarse el tiempo para estar ready y cuando él pudiera estar en cancha y dar el 100%, existía la posibilidad. Si acaba de anotar 40 puntos,
Está bien. Debe estar bien, y muy bien debería estar. Por un lado, es buenas noticias para Carolina porque ya está recuperado. Está en la Gili, que quizás se puede perder un poco de tiempo, pero podría estar presente aquí. Lo que hay que ver es si él sigue teniendo ese tipo de actuación en la Gili, que llame la atención de otros equipos de Europa. Ahí hay que ver qué puede pasar en ese asunto, pero de no ser así, yo creo que las posibilidades de que Napier vista el uniforme de Carolina esta temporada son bien grandes, pues ya está recuperado, y si no tiene otra oportunidad en el exterior, no hay nada que le impida que venga a jugar aquí. Y ya él conoce el equipo, él vino aquí a visitarlo. Solamente imaginarse un Bascoal de Tremont Waters y Chavas Napier, imagínate, yo creo que a ellos cualquiera, imagínate, o sea, más todo el talento que tiene Carolina, claro, pero específicamente ese Bascoal, yo creo que sería el mejor Bascoal de Puerto Rico. Sí, y lo, mira, es que por decirlo así, porque o sea, es que lo ridículo del asunto es que estamos hablando del talento que tiene Carolina, la posibilidad que se le añade Napier a Tremont Waters, y aparte de eso, tienen dos turnos en los primeros spots del draft. So, no, es una cosa increíble. Y súmala a Josh Condit. Y súmala a Condit. Que tienes un centro, que es el centro de la selección nacional, y por al lado tienes que sumarle los Jesús Cruz de la vida, los Alexander Franklin. Mencionaste esos dos picks. Evander viene ahora recuperado. Evander viene, firmaron a Filiberto, que es una buena firma de veterano. Tiene dos refuerzos, no nos olvidemos de los refuerzos, ¿ve? Y disculpa si se me está quedando algún jugador, pero es que tienen tantos jugadores que... Franklin está por ahí también. Está Alexander Franklin, o sea, un equipo que si viene Chavas Napier, aún sin venir Napier, Carolina debe estar ahí, ¿entiendes? Hasta el tubo, pero con Napier se ponen bien peligrosos, bien intimidante este equipo. Bueno, quiero enviarle, vamos entonces a continuar, pero antes que eso quiero enviarle un saludito bien grande, ¿verdad? A varias amistades, específicamente a los amigos de Medfly, productos OTC a tu alcance. Tienen tres máquinas, una en Mayagüez Mall, una en el Ponce Plaza Hotel and Casino y otra en Plaza Carolina. También le envío un saludo al Flaco Machine Shop, los expertos en reparación de motores. Están localizados en la carretera 132 de Ponce a Peñuelas. El Flaco Machine Shop, kilómetro 23.5, ahí pueden ver el número en pantalla. También un saludo a Prime Janitorial, los servicios de mantenimiento y limpieza, 787-840-3942. Un saludo también a los amigos de Hot Run, con dos locales en Ponce, en el Ponce Mall y en el Fox Hotel, teléfono 913-1466. Igualmente a mi amigo Kenneth Torres, auspiciador mío tanto en todos mis proyectos aquí, también como en radio. VIP Painting Solutions, lo que es la pintura residencial y comercial y sellado de techo. Él me ha hecho las dos, pero quiero concentrarme en el sellado de techo. Si tienes problemas con tu techo, no lo pienses dos veces. Llama a Kenneth, le dices que estás llamando de parte mía para que breve contigo más aún. Un trabajo excelente, o sea, me dejó el techo nuevo. Comunícate con VIP Painting Solutions. También un saludo a la autoridad en gomas y más, RJ Tires, con dos locales en la avenida Hostos en Ponce y también con local en la antigua Gomera Wilson en Santa Isabel. RJ Tires. Igualmente Servitats, los duros en planillas. Servitats, los duros en planillas en Ponce. Comunícate con ellos. Aquí tengo el número por aquí. Vamos a buscarlo de inmediato. Se me está escapando aquí en los notes. También es auspiciador, ¿verdad? En lo que es con los vejigantes de Ponce. Los duros en planilla. Servitats, 603-2243. Para que puedas hacer tu cita. Un saludo también para los amigos de Princo San Germán. Rotulación. Para todo tipo de rotulación, imprenta, camisas, pantallas promocionales de Princo San Germán. Trabajan para toda la isla. Ahí pueden ver el número en pantalla, 892-0540. Y un saludito a mi amigo Víctor Caquías, tío Futemonta. Si estás buscando un vehículo nuevo o usado y te quieres ir a la segura para que no te baraten el crédito, como lo van a hacer en cualquier dealer que tú vayas, que te cogen el seguro social y te lo tiran a 20 bancos,
vete a la segura con Víctor Caquías, que te hace una indagación sin que te afecte tu crédito. Así que ahí ven el número en pantalla, Tío Fu te monta. Víctor Caquías, el caballo. Ponerte, ese sí que te va a montar en un buen vehículo, en un buen paguito. Bueno, vamos a darle duro, Héctor. Por aquí, mira, por aquí está, saluditos a Iván de Cachanchú, saludos, hermano. Luis Felipe ahí, saludando a diferentes amistades. Saludos a Félix Alicea. Saludos a Héctor Virriel. Vamos a darle a compartir, mi gente. Dale a compartir en tu página y en esos grupos de baloncesto en Facebook. Saludos a Rey Pinder. Vamos a ver. Saludos a Redín, a Luis Alberto, a Kelvin, a Marcos Luis. Bueno, estamos en 130 y pico. Vamos a subir ese número. Vamos entonces, Héctor. Vamos, ¿qué tú crees? ¿Dejamos lo de Manatí para el final? ¿Vamos con el draft primero? Sí, porque de Manatí tenemos bastantes detalles. O es mejor dejarlo al último para cerrar con eso. Vamos para allá. Y saludos por allá a Carlitos Canales, que la exclusiva de la tuvo en Escenario Deportivo junto al compañero Pirul Hernández sobre Flor Meléndez, que vamos a hablar más adelante. Vamos para el draft. Vamos a comenzar con la lista que subiste, Héctor. Ahí puedes... ¿Puedes nombrarla? Sí, sí. En el primer turno lo tienen los Leones de Ponce. Ese turno lo adquirieron en cambio desde los Grises de Humacao. Ese fue el cambio de Georgie Pacheco. En el segundo turno están los Osos de Manatí. En el tercer turno están los Gigantes de Carolina. Ese turno originalmente correspondía a los Mets de Guaynabo. En el cuarto turno, nuevamente los Gigantes de Carolina. El quinto y sexto le corresponde a los Caribos de Fajardo. Ese sexto turno era de Mayagüez. Y en el pasado sorteo, el mismo día del sorteo, pasó a Fajardo. El séptimo turno lo tienen los Atléticos de San Germán. Ese turno originalmente correspondía a los Piratas de Quebradilla. Eso fue en el cambio de Isaías Piñeiro. El turno número 8 corresponde a los Gigantes de Carolina nuevamente. El turno originalmente era de los Leones de Ponce. El 9 regresó a los Cangrejos de Santurce, originalmente era de ellos. El turno pasa a Manatí, pero en el cambio Isaac Sosa y Blomer regresa ese turno a los Cangrejos de Santurce. El décimo turno lo tienen los Capitanes de Arecibo. El número 11, los Atléticos de San Germán, por quedar subcampeones. Y finalmente, en la última posición, número 12, los Vaqueros de Bayamón, por quedar campeones. Fíjate, Héctor, qué interesante. Ahí detallaste cada pick. Y pues todos conocíamos lo que eran los primeros 4 picks. Y digo todos, la mayoría de las personas estábamos claros con eso. Pero del quinto pick en adelante, pues había cierta confusión. Durante el live al final, tuve varias personas que se comunicaron, grandes amigos del BCN propio, que se comunicaron en privado para dejarme saber ciertos picks, ¿verdad? Para poder completar esa lista. Al siguiente día, pues tú pudiste... postear esta información. Hemos hablado mucho de esos primeros 4 picks, pero Fajardo tiene el quinto y sexto pick, Héctor. Son 2 picks. Buenísimo. Sí, aquí va a ser vital. Obviamente, todos los años hablamos de los jugadores potenciales a inscribirse. Hay que ver si finalmente se inscriben. Todos los años es así. Aunque estos últimos 2 drafts se han dado súper buenos. Sí, los jugadores que estamos esperando que se inscriban terminan inscribiéndose, esos turnos 5 y 6 para Fajardo van a ser excepcionales. Eso sin olvidar que ellos cogieron a Manny Kemper en el pasado sorteo, así que si se inscribe todo el mundo que pensamos que se va a inscribir, el 5 y 6 todavía son buenos turnos allá abajo. Entonces, el mismo séptimo pick, vía un cambio de los Piratas, ese cambio, ¿mencionaste qué cambio fue? El de Isaías Piñeiro, cuando Isaías Piñeiro pasa a Quebradilla, Quebradilla dio 3 turnos, uno de esos turnos era este. Pues ese séptimo pick también es un buen pick, claro, eso depende de cuántos jugadores apunten, etcétera, de calidad, etcétera. Pero un séptimo pick es buenísimo. Carolina se mete en ese octavo pick, vía Ponce, noveno los Cangrejeros, que como mencionaste fue en ese cambio último, ¿verdad? El cambio sí. Pasado. Exacto, en el de Sosa y Blomer, que el turno de ellos se lo habían cambiado a Guayama. ¿Te acuerdas el cambio allí en Clavel? Ese sí. Turno estuvo ahí, pero entonces cuando Guayama se convierte a Manatí, hacen el cambio de Sosa y Blomer y el turno regresa nuevamente a Santurce. Entonces, continuando, vemos ahí, pues está bien, los Capitanes 10 y pues el subcampeón y el campeón.
Así que los Atléticos tienen dos picks en la primera ronda. Los Gigantes tienen tres picks en la primera ronda. Fajardo tiene dos picks en la primera ronda. Así que de esos 12 picks, tres equipos tienen siete. Siete de esos 12 picks. Claro está, pues Ponce consigue ese primer pick, en Manatí que es Guayama, y ya los otros, pues entonces es Santurce, Capitanes y Bayamón. Vamos entonces a darle una miradita a varios de estos jugadores, estas posibilidades, y que tú me digas tu impresión de varios de estos jugadores, y dónde tal vez tú crees, Héctor, que son jugadores que hacen fit, en qué equipos específicamente, cómo tú ves las posibilidades también de esos jugadores de entrar al sorteo. Y quiero aclarar, como lo dije los otros días, no estoy diciendo aquí que estos jugadores se apuntaron o se vayan a apuntar. Estamos mencionando jugadores que se han mencionado durante los últimos meses en diferentes foros. Así que aquí lo que hacemos es pues mencionarlos ante la posibilidad. Y vamos a comenzar con Dimencio Bond. Dimencio Bond de Ole Miss University. ¿Qué te parece este jugador? Físicamente tiene los atributos, Héctor. Sí, y si no me equivoco, él formó parte de la preselección, ¿verdad? Dimencio, lo nombraron parte de la preselección nacional. Fíjate, ese dato no quiero decirte que sí, porque no estoy... Oh. Creo que sí, pero tengo que verificar. Sí, es que yo he visto el nombre delante, estoy casi seguro que lo vi por ahí. En el caso de Dimencio, yo te digo que obviamente todo va a depender la calidad de jugadores que se inscriba, pero yo lo veo a él en un pick número entre el 4 y 6 por ahí. Se podría ir, pero todo eso es subjetivo porque va a depender del talento que se inscriba en el sorteo. Como jugador, obviamente ha hecho el trabajo en la NCAA. Si no me equivoco, estuvo activo con el equipo de Ryder, promediando 12.5 puntos por juego, 7.5 rebotes por juego, en un total de 33 partidos. No es un jugador que obviamente es cambia franquicia, en ese caso, como lo podría hacer Thompson, que vamos a entrar más adelante con él, pero cuando tú ves el talento general que hay en el sorteo, es uno de los jugadores top que debe estar ahí. Nuevamente, volvemos y recalcamos, todo va a depender del talento que esté disponible. Pero si miramos, por lo menos hace 2 años hacia atrás, que los sorteos no tenían tanto talento disponible, que por esa razón es que tú ves que los equipos cambiaban los turnos, Dimensión fácilmente puede ser un primero o un segundo pick. Lo que pasa es que aquí cambia la dinámica porque el talento que va a entrar es obviamente lo va a desplazar posiblemente al cuarto o el quinto. Pero como jugador, me encanta lo que hace. 57% en triple, solamente tiró 7 ocasiones, eso fue en el 2021. Ahora está tirando para un 31%, eso ahí bajó bastante, pero el fit que para contestar tu pregunta es, mira, ejemplo, Ponce, que fue algo que tú trajiste en el pasado programa, hay que ver si Alin Ford llega o no, podría ser un buen candidato para la 3, pero si tú tienes el primer turno y soy yo Ponce, yo no voy a jugar a Dimencio si Thompson está disponible. Ese soy yo en ese caso. Adicionar a él, Manatí tiene a Chris Ortiz en la 3, o ahí no. Y además sabemos que quién va a coger Manatí. Eso es un secreto a voces. Ya en ese tercer turno entra Carolina. Ahí sí entra Freysel, etcétera. Me imagino que se van a ir por esa ruta. Fajardo quizás podría ser una buena opción ahí. Fajardo, que fíjate, Manny Camper. ¿Es algo distinto o parecido que tú crees a Dimencio? Más o menos la misma estatura. Oye, Camper está jugando en la G-League con Grand Rapids. Pero pues consigues otro forward fuerte, atlético. Exacto, y al final del camino, ya cuando tú tienes esos turnos 5 y 6, nuevamente recalco, depende del talento que se inscriba, Fajardo se ha visto en los pasados drafts que ha sido uno de los equipos que ha decidido seleccionar el mejor talento disponible. Y si ya tú en esos turnos 5 y 6 ves lo que te queda en el resto y Dimencio está disponible, no, es un no-brainer, no lo puedes pasar. Fíjate, ahora me vino este pensamiento. Hemos escuchado varios rumores y cuestiones con Emi Andújar.
ante una posibilidad de una salida de Emi Andújar, pues tú tienes a Camper, pero ahí Dimencio pues haría más sentido. Eso es otra más, que eso ya yo diría, ya van dos temporadas que están los rumores sobre Emi Andújar, nunca se ha concretado nada, pero cuando el río suena es por algo. Exactamente. Así que vamos a tener que hablar, vamos a tener que invitar a Joel López próximamente al programa para ver qué está pasando ahí. Vamos entonces con este jugador, Yacé Febres, hijo de Orlando Febres, que en paz descanse, un jugador de muchísimos años en el BCN entre los 80 y los 90, con los Capitanes de Arecibo. Físicamente su padre era un jugador sumamente atlético, brazos largos, un jugador bastante adelantado físicamente a su época. Y el hijo no se queda atrás, tiene ese parecido, claro está, a su padre, Yacé Febres. ¿Qué te parece este jugador? Mira, ¿cómo te digo? Cuando los comparamos, y ese es mi caso, y también te voy a recalcar que mi conocimiento en NCAA tampoco es mucho, y puedo pecar en ese caso. Todo va a depender, vuelvo a lo mismo, sé que lo he dicho como mil veces, el talento que esté disponible. En el caso de Yacé Febres, yo te diría, inclusive, ese séptimo, octavo turno, podría haber una posibilidad ahí para él. Pero si tú tienes jugadores como Twin Fraser, Ethan Thompson, Jim Jackson de la vida, obviamente, yo pienso que él va a estar en ese mid-late de first round. Pero nuevamente puedo pecar ahí porque no tengo mucho conocimiento de él. Ahí tenemos a Yacé Febres. Vamos entonces con este jugador que este sí, yo creo que todo el mundo lo conoce. No, si me preguntan a mí, yo entiendo que no se va a apuntar. Porque no me hace ningún tipo de sentido. Y estamos hablando de Marcus Howell. ¿Qué tú crees, Héctor? Mira, Marcus Howell está matando. Está matando, está anotando casi 15 puntos en 18 minutos en Baskonia. Y jugó 2 años en NBA. Eso lo dice todo. Yo creo que la pregunta que primero me viene a la mente es ¿por qué la selección no ha hecho un esfuerzo mayor en poder reclutarlo para que juegue acá con nosotros? En términos de BCN, para mí sería un milagro si él se inscribe. Y si se inscribe, una cosa es que se inscriba, otra cosa es que venga a jugar. Yo diría que este puede ser un prototipo de jugador que, ejemplo, se inscribe y te viene a jugar quizá en 4 o 5 años. Es un proyecto a largo plazo en términos de que lo tengas acá, no como jugador. Como jugador ya está ready. Pero si te soy sincero, para mí que las posibilidades de que él se inscriba en este draft son casi cero. Siguiente jugador. Me cobran mucho ahí. Lester Quiñones está jugando con los Santa Cruz Warriors. Lester está promediando alrededor de 17.5, 6 asistencias, 5, 6 rebotes, 43% en sus lanzamientos de 3, entre 75 y 80% del tiro libre. ¿Qué te parece este jugador? Se ha mencionado, sabemos que tiene raíces, ha jugado con la selección nacional de Dominicana, dicen que es dominico boricua. Vamos a ver si se apunta, Héctor. Y ojalá, porque a mí me encanta como jugador Lester. Del triple tiene un tubo actualmente en la G-League, está tirando 42.3% ahora mismo, y la G-League no es fácil para el que lo piense, no. Es una de las ligas top, como tal. Está prendiendo 17.3 por juego, como tú dijiste, 5.1 asistencia. Si se inscribe, si al final del camino se inscribe, obviamente se va a ir en esa primera ronda. Y a él, todo va a depender nuevamente del talento que esté disponible. No me sorprendería Carolina en esos turnos de ahí, sino Fajardo nuevamente, que está en ese mid-package. Pero yo lo dudo que él pase del séptimo, octavo turno. No debería pasar de ahí. Fíjate, este jugador, me están diciendo por ahí el amigo Ken WH, que Lester está jugando con el equipo de los Capitanes de México. Yo entiendo que está jugando con los Santa Cruz Warriors. Por lo menos las estadísticas que yo tengo acá dice que es Santa Cruz, pero desconozco si se cambió de equipo. Por lo menos aparece sí, que el 6 de enero fue el último juego de él.
Que fue por ayer. Lo menos siempre que yo veo algún tipo de highlight y también encuentro información en las redes, pues él aparece con los Santa Cruz Warriors. Exacto. Y yo no he visto nada, ninguna foto de él con capitanes o... Y está con Santa Cruz, confirmado. Exacto. Él está con los Santa Cruz Warriors. Bueno, este sí que parece un franchise changing player, tú sabes. Este es un animalito. Lester Quiñones, vamos a ver si se apunta, tiene todo, se apunta a este draft, porque sería un, entendemos que es un gran jugador. Vamos entonces con el siguiente, y este es de aquí, pero también es de Panamá, y estamos hablando de Jivan Jackson. Jivan Jackson, que ayer me confundí, porque Jivan está jugando en la Liga de Bélgica y Países Bajos. El que está jugando en Serbia, es Trent Frazier. Ayer por alguna razón lo dije al revés. Dije que Trent Frazier estaba jugando en Bélgica. Y es todo lo contrario, es Serbia. Y son dos ligas son distintas, pero digo también distintas en términos de calidad. Por lo menos eso es lo que me dicen, ¿verdad? Personas que conocen bien la materia. Pues vamos entonces con Jivan. Jivan está promediando cerca de 16, 17 puntos en esta liga y los porcentajes son extraordinarios. Héctor, y vamos a hablar más adelante un poquito más de Jivan y lo que dijo Flor en el escenario deportivo hoy. Este jugador, bueno, yo creo que contigo fue que hizo un programa y aquí podemos ver la foto. Físicamente es otro. Mírenlo físicamente, miren los brazos, mírenlo. O sea, en un año se nota que este muchacho ha entrenado, que se ha preparado. Y sabemos que el talento lo tiene. Exacto. Y recuerdo que cuando faltaban pocos días del pasado sorteo, estaba la incógnita si él se iba a inscribir o no. Finalmente él decide no inscribirse para seguir recuperándose de la lesión. Después entra en Europa, División 3, después División 2. Y honestamente, es como tú dices, está promediando 16 puntos por juego en 23 minutos. Wow. Y está tirando casi para un 60% de campo y 94% del tiro libre. En triple está tirando un 30%, ahí puede mejorar un poquito, pero el resto de las estadísticas está siendo súper eficiente. Y siempre tira entre 35 a 40. Yo no me preocuparía por ese 30-31. Pero el 94 del foul, ya sea en China, ya sea que esté jugando en El Salvador, en México, en Puerto Rico, en NBA, el tiro libre es el tiro libre. Sí. O sea, el chamaco las mete. Y no es que ha tirado poco, en 10 juegos de 34 a 32, en 10 juegos. Imagínate. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Dónde lo ves? Pregunta obvia, pero ¿dónde lo ves? Mira, es que como te digo, era un secreto a voces. Yo no lo veo en otro lado, yo lo veo en Manatí, ahí no hay break. Y más cuando tú ves la estructura, el cuerpo técnico, el dirigente, los asistentes... Todo el muñequito está montado para que Jivan llegue finalmente a Manatí. Inclusive, estoy de acuerdo contigo, tú lo has dicho en programas pasados, el cambio de Sosa y Plomen, para mí que tiene que ver algo con la posible entrada de Jivan Jackson. ¿Cuál es la única franquicia que puede parar a Jivan de llegar a Manatí? Es Ponce. ¿Qué tú crees? Y yo dudo grandemente que él termine en Ponce. Cuadra en Ponce. No cuadra en nada. ¿Por qué? Mano, es que no sé. Tienes a Yeserela ahí. Y unirlo con Jivan, no sé, mano, no. A mí no, y Luis López. también. Bueno, es que realmente, no sé si estás de acuerdo conmigo, yo pienso que los tres jugadores son de la misma raza. Y sabes a lo que me refiero. Mete bola, obviamente, jalan la bola mucho. El mismo prototipo. Exacto. Por eso es que se cancelan. Jivan no es un fit para Ponce. Si Ponce selecciona a Jivan, ya ustedes saben, para chavar a Manatí. Obviamente, yo entiendo que Jivan, claro, eso debe ser mejor que Dimensio Bon, pero yo veo a Dimensio Bon como un fit en Ponce. Claro, sí, yo sé que, o sea, por la posición, claro, sabemos que está Ethan Thompson, etcétera, pero Dimensio Bon, no sé, me gusta para Ponce. Pero, volviendo con Jivan, pues vamos a ver. Vamos a hablar de los osos ya mismo y vamos a hablar en detalle de los osos. Así que vamos a continuar. Próximo jugador, aquí está,
Trent Frazier, está jugando en Serbia, está promediando cerca de 21 puntos con 6 asistencias. Los porcientos están por las nubes. O sea, la efectividad de este jugador en lanzamientos a larga distancia, field goal percentage, todo está trepa, o sea, está abusando. Los otros días anotó 45 puntos con 9 asistencias. Es un combo guard. Sabemos que jugó en la Universidad de Illinois con Plummer. Hicieron un tweet, intercambiaron hace varias semanas. La página del BCN revivió hace par de días con eso que postearon. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees de este jugador? Sello Pool Basket, de hecho. Saludos a Edgardo y a Quitín. No, y gran trabajo que hacen. Yo no sé, honestamente, la gran mayoría de los jugadores que últimamente se han inscrito del draft es porque ellos lo han traído. Así que y se me está quedando el otro muchacho, yo creo que es Carlos, que es de Isabela. Es que se me olvidó el nombre. En el caso de Trent Frazier, yo creo que este finalmente va a ser el año en que se va a inscribir. Todo indica y todo apunta a eso. Él en las redes sociales tuvo ese exchange en Twitter con Alfonso Plomen. Parece que sí, al final del camino tiene ganas de jugar acá. Hay que ver dónde él quiere jugar. Al final del camino los jugadores deciden. Si un jugador no quiere jugar en X sitio, simplemente se aguanta, no juega y fuerza el cambio. Tienes mucha razón en lo que estás diciendo. Y no me extrañaría que él quiera jugar en Santurce. Ahí tiene a Plomen. No me extrañaría y obviamente Santurce necesitaba un armador. Sabemos que ellos ya abiertamente dijeron que el armador va a ser refuerzo. Pero si tú puedes conseguir un point guard nativo, pues obviamente eso no quita. Ahora bien, Frazier, por la gran actuación que hizo en Serbia hace 2 días, si no me equivoco, ya había varios equipos había de Euroliga interesado en su servicio. Ahora mismo, y el equipo, me perdonen la pronunciación, es súper difícil, Žalgiris Kaunas, el armador titular. ¿Cómo? Žalgiris Kaunas, algo así se llama el equipo, algo parecido. Ese equipo tuvo el armador titular, se le lesionó. Están en el mercado buscando otro armador y su opción principal es Trent Frazier. So, si él firma en la Euroliga, posiblemente él se va a inscribir como quiera, pero no lo vas a tener desde el día uno y hay que ver cuándo estaría disponible. Eso es en el caso de Frazier. Pero de que es un jugador, un gran jugador, lo es. Y que si va para la Euroliga, pues estamos hablando que mucho dinero. O sea, que el equipo que lo coja tiene que meter chavos para traerlo. ¿Me entiendes? Sí, ahí que no pueden tratarlo como un first round pick. ¿Ves? Exacto. O sea, porque una cosa es lo que está en papel, pero una cosa es la realidad del BCN. La realidad económica y la realidad con todos estos jugadores. Y Trent Frazier no... Y varios de estos jugadores no son novatos tradicionales bajo los estatutos y las normas, supuestas normas que hay en la liga. Y más aún cuando empezamos a hablar de los topes salariales, etcétera. O sea, no hace ningún tipo de sentido. Así que eso complicaría mucho el panorama para Trent Frazier. Vamos entonces con el siguiente. Y lo dejé para último. Y es este señor que está aquí. Ethan Thompson. Sabemos lo que ha hecho en la selección nacional. Su hermano juega con Bayamón, Stephen Thompson. Está jugando con el equipo de Windy City Bulls. Está poniendo los números. Sabemos que es un jugador que te juega la 2 y la 3. Un swingman. Es bueno. O sea, crea para otros. Puede cogerte el punto en momentos. Más aún a mitad de cancha. Yo creo que tiene el paquete completo. Debe ser uno de los primeros 3-4 picks en este draft. ¿Qué tú opinas? Sí, inclusive yo lo veo en... Te digo... Te diría en los primeros dos, pero obviamente está Manatí ahí que quiere a Giván. Pero Thompson es material para ser primero o segundo pick. ¿Y cuál es el otro jugador ahí que podría poner en ese primero o segundo pick? Es Frazier, si finalmente se inscribe. Eso sería mis top dos en este sorteo. ¿Y Lester? Lester está por ahí. Es que todo. Lester, si no fuera. Si este draft no tuviera este tipo de talento, Lester podría ser uno o dos también. El problema.
Digo, problema y ventaja para los equipos. En este caso es que el talento que se está mencionando, nuevamente, no sabemos si finalmente se va a inscribir. Si todos los que se dicen se inscriben, esto va a ser uno de los top drafts en básicamente la última década, sin temor a equivocarme. Y Thompson, para mí, sería... Si yo soy Ponce y Fraser no se inscribe, yo no lo pensaré y cogería a Thompson en el primer turno. Si Fraser se inscribe, ahí lo pensaría, porque podrías escoger a Fraser y ponerle la 1. Quizás intentar con Jess Rell en la 2, que es más un 2 que un 1, y quizás te puede salir el experimento ahí. Pero en términos de Thompson, como tú dices, tiene el paquete completo y para mí es el mejor jugador de este sorteo. Antiel tuvo un juegazo. Aquí tengo las estadísticas. 34 puntos, 7 asistencias en la G League. Espérate, eso fue en diciembre 29. Después 34 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias, las barato. Y ha estado, en las últimas semanas ha estado súper consistente. Ha tenido una gran temporada en la G League. Así que para mí es un no-brainer en ese primer pick. Eso es lo que tenemos con Ethan Thompson. Vamos entonces al siguiente tema, y es Flor Meléndez. Flor Meléndez, esta mañana, de a las 11 de la mañana, programada los sábados de 11 a 12, escenario deportivo extra, donde están los compañeros Pirulo Hernández y Carlitos Canales, pues tuvieron a Flor Meléndez, en donde reveló en exclusiva que firmó, es oficial, el gerente general de los Osos de Manatí. Flor Meléndez, el legendario coach, es gerente general de los Osos de Manatí. También indicó su intención de escoger a su nieto Jivan Jackson en el segundo turno. Sin embargo, dijo que tiene comunicación, o han tenido comunicación con cerca de 4 o 5 jugadores. Y yo entiendo eso, porque es que tienes que hacerlo. Eso es parte del proceso. Tú no tienes el primer pick. Tienes que tener comunicación con múltiples jugadores para asegurar. O sea, tienes que hacer como se dice en inglés, el due diligence. Tienes que hacer el trabajo. También habló que está dispuesto a cualquier tipo de negociación. Claro está. Se mencionó Ponce, tal vez un traspaso entre el primer y segundo pick. Pero él dijo, la pregunta sería, ¿qué pediría Ponce? Aparte de ¿qué pediría Ponce además de ese traspaso de picks? Ahí es que estaría la situación. También notificó que se van con un refuerzo en la 1. Héctor, con un refuerzo en la 1 y con un refuerzo en la 5. Y también mencionó sobre el caso de Tyler Davis, que lo vamos a mencionar ya en breve. Pero antes de todo eso, vamos a mencionar por aquí, también mencionó su cuerpo técnico, Héctor. Sí, los Osos de Manatí, exclusivamente a través de escenario deportivo, el nuevo gerente general, Flor Meléndez, Carlos Calcaño, se muda de los Cangrejos de Santurce a los Osos de Manatí. Dato interesante, Calcaño fue asistente en Santurce bajo Iván Ríos, entonces se mueve nuevamente aquí con Iván a Manatí. Además de Carlos Calcaño, va a estar el hijo de Flor Meléndez Jr., que va a ser parte del cuerpo técnico. Y finalmente tenemos a Yantonio Acosta, que él, si no me equivoco, él es técnico de Dorado Kingdom en High School, como tal. Y también en el pasado ha formado parte del cuerpo técnico de Iván Río, y nuevamente se une él aquí a los Osos de Manatí. Así que se unen dos legendarios coaches, claro está, Flor Meléndez y Carlitos Calcaño. Se une al cuerpo técnico, específicamente con Iván Río, ya que Flor va como gerente general, pero sabemos que Flor va a estar de gerente general, pero sabemos que Flor es como si fuera del cuerpo técnico, vamos a hablar claro. Va a estar en las prácticas, etcétera, en el camerino, etcétera. Así que mucho talento, mucho profesional, gente con preparación y resumen. Trae este equipo de Manatí, lo que es el cuerpo técnico, y ahora en la gerencia, con un gerente general que hay que decirle usted tenga, y ese es Flor Meléndez. Eso sí que es nivel, eso sí que es calibre. Vamos con el roster. Él mencionó, Flor mencionó en el escenario deportivo, que
que todos los jugadores del equipo estaban ya firmados, con excepción de uno, que es Tyler Davis, que vamos a mencionarlo ya en breve. Así que vamos con el roster, vamos a analizar el roster. Ahí podemos ver a Chris Ortiz, ahí en la cancha de Manatí. De hecho, el fondo que tenemos hoy es la cancha de Manatí, para el que no esté familiarizado con esa cancha. Aquí tenemos la gráfica del amigo Héctor, actualizado. Héctor, vamos allá con los jugadores, y si quieres podemos hacer una pausa en los jugadores de mayor relevancia. Perfecto. Primero tenemos a Alex Morales. Creo que vamos a hacer la pausa inmediatamente ahí. Sí, ahí nos quedamos. Pues en la G-League ha tenido una tremenda asociación con Lakeland, que es la filial del Orlando Magic. Fue un jugador que Guayama seleccionó en el pasado sorteo, pero no logró traerlo. Y Osuna finalmente hace su movimiento y lo trae, que es, va a ser su debut por primera temporada aquí en el BCN. Y siempre recuerdo que Bradley no lo dijo la vez que estábamos mencionando los posibles candidatos del sorteo, que él iba a ser uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador de todo el sorteo como tal. Así que finalmente vamos a tener la oportunidad de verlo en cancha con los Osos de Manatí. Es un 6-6-6-7. De eso no hay mucho. Aquí el amigo Mickey pregunta que si en Manatí hay oso. Yo me pregunto si en Arecibo hay capitanes caminando por la plaza, si en Santurce hay cangrejos en las calles, si en Ponce hay leones corriendo, si en Mayagüez hay indios con flecha, arco y flecha por la carretera. Déjame ver qué más. Y en Bayamón, vaqueros con pistolas ahí, pum, 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 ¿sabes? Yo creo que no está mal. Ya, por lo menos a mí personalmente, a mí me gusta el nombre de los osos. Personalmente. Pero nada, volviendo con Morales. Es un 6-6-6-7. Está jugando con el equipo de Lakeland Magic. Y este jugador, todo lo que dijo Bradley, y tengo un gran amigo también que me lo nombraba antes de yo haber hablado con Bradley, y sumamente atlético, jugador largo, una ofensiva increíble. ¡Wow! Entró Osuna y filmado. Y esa es la. Yo creo que eso fue. Ese traslado de Guayama a Manatí fortalece la liga. Porque, mano, era un secreto a voces. Nadie quería jugar en Guayama por el que oye razón. No aparecían. El equipo se movió a Manatí, apareció hasta Lance Tejada, que no lo encontraba nadie, y ya está practicando con el equipo. Así que este cambio, inclusive, sabemos que Chris Ortiz Cajato se mencionaba en rumores de cambio. No, él no va a salir ahora en Manatí. Pues mira, Isaac Sosa llega por Plomer, gran tirador, así que tú sumas eso, tienes a Alex Morales en la 3, tienes a Sosa en la 2, y tienes a Jivan Jackson, que debe llegar a ese equipo. Ahí tiene, y tienes al mismo Lance Tejada. Y le sumas por ahí a Jabari Yosaya. ¿Ve? Y dicen, ellos dicen que van a traer un point guard en lo que llega Jordan Howard. Porque sí, tienen firmado a Jordan Howard. Sí, que está en Francia. Está en Francia. Cuando termine en Francia, viene para Puerto Rico. Así que este equipo proyecta. Yo entiendo que van a mover el refuerzo que traigan al principio en la 1, cuando llegue Jordan, claro está. O sea que tú debes tener a Jordan en la 1. En la 2 a Sosa o a Jivan, el contrario viene del banco. Si fuese Jivan, por ejemplo, pues estaría con Tejada, o Sosa con Tejada, backups en la 2, con Jivan y Jordan Howard en la 1 y la 2. En la 3, Alex Morales, tienes a Yosaya de backup en la 3, Chris Ortiz, que es básicamente el 4 de la selección nacional, un stretch forward, lo tienes en la 4, y tienes un refuerzo en la 5. Aquí puedes ver jugadores de reparto como Irán Huertas, David Moya, Keye Santos, Jordan Arroyo, Marco Filiao. Sabemos que tienen a Derek Riz, que es un buen jugador que debe venir del banco. José Gines, firmaron a Max López, que básicamente sustituye los minutos de Cleon Penn. Pero, ¿qué tú me dices a mí de Tyler Davis? O sea, Héctor, Flor dijo que tienen comunicación continua con él y que están intentando convencerlo. Ellos han firmado a todo el mundo, y que lo único que falta fue firmar, según Flor Meléndez, es Tyler Davis. Y las comunicaciones,
la comunicación continúa. Y si alguien tiene que estar claro con... Alguien puede estar seguro de algo. Es que en Manatí hay chavos. Y ellos van a hacer todo lo posible, cueste lo que cueste, para traer a este jugador. Mira, el caso de Tyler Devers yo lo tomo con pinza. Inclusive... Y es que lo tengo que vincular directamente a lo que le ha pasado a la selección nacional. Inclusive él se ha tirado fotos, ha asegurado que viene y al final del camino se quita. Y no lo ha hecho una ni dos, lo ha hecho tres veces si no me equivoco. Así que en el caso de Tyler Devers, si viene, para mí sería un milagro. Y si Osuna logra traer la Manatí, es obviamente cambia totalmente la dinámica de ese equipo que ya sin él luce fortalecido. Lo que pasa es que en el caso de Tyler Devers es, no sé personalmente en qué situación se encuentra. Sabemos, tuvo una oportunidad de oro de utilizar la selección como trampolín, no la aprovechó, ya lleva, tengo entendido, como un año cercano a eso sin jugar. La última actuación que tuvo en la G League no dio obviamente el grado como tal, pero dio solamente 9 puntos por juego, comparado con la actuación anterior que había tenido con el OKC Blue, no fue ni la mitad de jugador de lo que fue ahí, así que no nos equivoquemos, Tyler Devers sigue siendo un gran jugador, pero para yo estar seguro de que él va a jugar en Manatí, él tiene que firmar un contrato y yo tengo que ver la firma en el contrato. Cláusula. Exacto, y con todo eso tendría mis dudas, porque el tipo se puede echar para atrás. Lo ha hecho. Lo ha hecho. La única manera que yo creería esto es que verlo aquí en cancha, verlo que venga a practicar y esté aquí. Es como único yo aseguraría que él viene a jugar porque independientemente él firme un contrato, tiene sus consecuencias legales si se echa para atrás. Pero es que si él lo ha hecho en el pasado, aunque no ha habido un contrato por medio, ahora lo puede hacer. Todo va a depender de la situación personal que se encuentre y si el factor dinero lo convence y es un asunto que puede que eche a un lado su situación personal. Pero de lo contrario, hasta ahora, como dijo Flor, si están hablando conversaciones y todo, pero si él no aprovecha la oportunidad de la selección nacional, yo hasta que no lo vea en cancha aquí, no creo. Porque el caso de Tyler Devers es especial. Vamos a pensar de que esté en condición física, mental y que termine viniendo con este equipo. Estamos hablando que el cuadro nativo de este equipo debe ser Jordan Howard en la 1, Tyler Devers en la 2, Chris Ortiz en la 4, Alex Morales en la 3 y en la 2, Sosa o Giván. Repito, Jordan Howard con Giván o Sosa, Morales en la 3, en la 4 Chris Ortiz, en la 5 Tyler Devers, ya sea Giván o Sosa del banco, más dos refuerzos, porque no nombra ningún refuerzo en ese cuadro. Y tienes a la Antejada, y tienes a Derrick, y tienes a Yosaya. O sea, este equipo tiene un talento salvaje, serio. Y aún mismo, aunque no venga Tyler Devers, vamos a decir que Tyler Devers no viene. Este equipo, cuando tenga a Jordan Howard, va a tener a Jordan Howard con Sosa o Giván en el cuadro, con Alex Morales en la 3, en la 4 Chris Ortiz, refuerzo en la 5, tal vez traiga un refuerzo backup, a menos que traigas un refuerzo en la 2 o la 3, pero como quiera que sea, vas a tener un equipo, por ende, extremadamente profundo. O sea que realmente Tyler Devers sería como que añadir, pero este equipo de por sí sin Tyler Devers ya, en nombre, es un súper equipo. Yo no creo que repitan a Ben McCauley. Yo no creo que repitan a Joshua Perkins. Yo creo que ya se ha pasado ya. No. Sí, pero el equipo está duro. ¿Los ves en los playoffs? Definitivo, sin pensarlo. Inclusive, si por alguna razón misteriosa y mágicamente aparece Tyler Devers, yo los veo ahí arriba en los top four. Yo veo a Tyler Devers como esa, el cherry up top ahí, como esto es un gran equipo. Si Tyler Devers se une, los mueve a un contendor inmediatamente. Algo parecido como Napier. Exactamente, el mismo caso en Carolina. Si Napier llega en conjunto con Waters, también Carolina sube allá. Pero fíjate, yo creo que en el caso de Manatí, aún sin Tyler Devers, y también, mi opinión, Carolina, sin Napier, son dos equipos que con todo el resto del personal nativo que tienen, con buenos refuerzos, claro, Carolina sabemos ya que tienen a Sheldon Mack, estos dos equipos, pero ahora estamos hablando de Manatí. Manatí yo como quiera lo veo con posibilidades de poder colarse a unos últimos cuatro.
Claro, son muchos factores que tienen que ver, que el equipo engrane, no haya lesiones, pero es que si tú analizas la liga, este año la liga viene bien balanceada, muchos equipos, Manatí llega, que era Guayama, sube, porque llega Osuna, invierte, mete chavo y van a traer todos los caballos. Lo que no se vio en Guayama todos estos años, llegó Osuna y la cosa cambió. Entonces, sabemos que Carolina ya subió el año pasado. Carolina va a seguir subiendo. Tiene que meterse ahí. ¿Ah? Humacao, que era la cherry, y obviamente Jorge transformó ese equipo. Y Guaynabo, que estaba allá abajo, hizo sus cambios también. Bueno, imagínate, o sea, vienes con Gary Brown, vienes con Jason Page, anunciaste ya a Mitch Creek, o no sé si lo anunciaron, pero ese es el que viene, Mitch Creek. Exacto, es el que viene. No lo anunció, pero es el que viene. Y se nombra que Luca Garza debe ser el centro. Y sabemos que tienen a un Branch y Crawford. Espérate, párate ahí. Luca Garza. Luca Garza. Pero está ahora mismo en la NBA con los Timberwolves. ¿Lo subieron? Lo subieron. Bueno, yo escuché a Luca Garza. Sí, un rumor. Mi script viene. Pero Luca Garza es un rumor que no escuché. Luca, yo lo veo bastante difícil porque el tipo está ahora mismo en los Timberwolves y creo que está prometiendo 12 puntos en 15 minutos en la NBA. Ah, pues no viene nada. Parece que hablaron con él y se quedó ahí. Sí. Pero anyway, Guaynabo viene duro. Bayamón es el campeón. Ponce y Fajardo los veo ahí como que en las mismas. Más Fajardo. Ponce también, no te creas. Digo, en Ponce lo de siempre va a ser los refuerzos. Para mí ese refuerzo y que la selección el pick uno y si Alín viene. Exacto, ahí tú lo mencionaste todo. O sea, y la realidad del caso es que en cuanto a los refuerzos, pues históricamente pues siempre se han traído refuerzos que más que refuerzos son importados. No han sido jugador normalmente top, caballos como tal. Eso siempre ha sido un problema. Quebradillas viene mejor, entiendo yo, que el año pasado, con esta dinámica de Rolón, Wheeler, Carlos Emory, que ver los refuerzos que traen. Arecibo, fíjate, es un tema bien interesante. ¿Qué tú crees de Arecibo? Arecibo se ve como, yo pienso, cogieron a Denis Clemente, pero son 37, 38 años, vino una lesión seria, un equipo lleno de edad. Salió Tony Ruiz los otros días, creo, diciendo que van a traer dos refuerzos nuevos, pero yo escuché también que él mencionó que eventualmente cuando el ONU llegue, o sea, ellos van a repetir el ONU, no sé, yo veo el equipo con sí, equipo lleno, mucha edad, no sé, yo pienso que deben hacer algunos cambios. Sí, en el caso de Arecibo, cuando tú ves el resultado que ellos tuvieron la pasada temporada, ya el equipo es hora de tú hacer una renovación. Y no sé si puede haber influido bastante lo que fue la situación de Fabián y el cambio de administración. Para mí que Arecibo necesitaba hacer más movimiento de lo que ha hecho hasta el momento. Obviamente todavía falta para que empiece la temporada, están a tiempo. Pero cuando tú miras el mercado, tampoco queda mucho. Lo que quedaba, ya las transacciones se han hecho mayormente. Y tú, un equipo que cada vez está más entrado en edad, y la única adición fue Denis Clemente, que viene una lesión súper seria y también está entrado en edad. Obviamente, Denis Clemente va a estar ahí como armador titular a lo que llega Walter, que llega tarde. En el caso de Huerta, tengo entendido que él va a estar desde el principio ahora, porque en Uruguay, él salió de Uruguay por el nacimiento del hijo y no va a regresar a Uruguay. Hay que ver si firma en otra liga, eso va a depender si está a tiempo con Arecibo, pero adicionar a eso, yo creo que esta va a ser la primera vez, si no en cambio obviamente de aquí a que empiece la temporada falta, pero si no vemos ningún cambio adicional, esta versión de Arecibo en los pasados años siempre lo veíamos ahí, y creo que también tú también lo diste en los pasados programas, siempre mencionábamos Bayamón y Arecibo. Bayamón siempre yo lo veo ahí, inclusive esta próxima temporada, pero ya Arecibo yo no podría ponerlo quizás como un contendor seguro. No. Porque me preocupa que llegan tarde jugadores, están súper entrados en edad, y si van, y esto va a ser una opinión controversial, pero yo no repetiría el ONU, yo intentaría con otra fórmula, y por lo que se ve hasta el momento, ellos van a traer un refuerzo hasta que llega el ONU, y cuando entra el ONU lo sustituyen. Hay que ver de qué posición va a ser el otro. Yo te digo más, yo cambiaría a Víctor Liz o a Jonathan Rodríguez. Ah, mira, no he tenido la oportunidad de opinar sobre lo de Víctor.
Y digo Jonathan Rodríguez porque es que no me voy a quedar con los dos, pero ya que Víctor está con esa exigencia, yo a Víctor yo lo cambio. Y yo cambiar, y yo traigo dos refuerzos jóvenes, o sea, yo cambio la dinámica del equipo y tal vez, y como que era un riesgo, me corro el chance de que todavía le queda algo a Walter y a Huertas uno o dos años más para contender dentro de un equipo alrededor distinto. Pero si te quedas con lo mismo, yo no veo cómo funciona. ¿Cómo tú lo ves? Mira, empezando por Víctor Lee. 3 años, no, yo no se lo doy. Ya va a estar en los 40, quizás 2, pero 3 es demasiado lo que está pidiendo. Y si al final del camino él condiciona eso a que si no le dan los 3 años no juega aquí, yo como Arecibo lo cambio. Hay que ver quién está dispuesto a darle 3 años, eso es otra cosa. De que va a haber algún equipo que le quiera dar 3 años, lo va a haber. Eso aquí lo va a haber, ahí no, no tengo duda. Pero es como tú dices, ellos tienen por un lado la situación que se ha repetido en pasados años, que le llega parte del personal tarde. Sabemos que el equipo corre alrededor de Walter Hodge y va a ser uno de los jugadores que más tarde llega, si es que su situación no cambia en el exterior, que estoy seguro que no va a cambiar porque está jugando súper bien. Allá, Huertas está bajando la cuesta, nosotros lo sabemos. Su principio de temporada estuvo bien difícil, después fue despertando poco a poco. Pero volvemos nuevamente, el ONU yo lo veo como un gran jugador, pero el ONU yo no lo veo como un carga equipo. Tú necesitas un metebola, y el ONU yo lo veo más como un refuerzo complementario. Es un gran jugador defensivo, te hace el trabajo en las tablas, pero como te dije en el pasado, yo creo que es hora de pasar la página, y no solo con Arecibo, otros equipos también que han estado repitiendo el mismo tipo de refuerzo. Si tú sigues con lo mismo y no te da resultado, cambia. Y quizás en un cambio va a haber ahí la diferencia. Y lo vimos, el ONU se lesiona y Arecibo empieza a decaer y fue totalmente otro equipo. Así que el ONU también está entrado en edad. Como te digo, pueden ocurrir lesiones. Así que yo me buscaría un jugador joven desde el principio, un caballo, y pasaría la página con el ONU. Yo pienso que, como mencioné los otros días, los equipos tienen un ciclo, una ventana de campeonato. Exacto. Arecibo la tuvo cambiando dentro de jugadores jóvenes. Siempre cambiaba un jugador aquí, un refuerzo por aquí, un jugador nativo por allá. Pero cuando quedaron campeones en el 21, vimos como ellos adquieren a Víctor Lee, adquieren a Jonathan Rodríguez y traen a John. Y yo creo que la ventana se volvió a abrir. No se quedaron con el mismo equipo del 20-19. Exacto. Entonces, pero ya el año pasado no llegaron a finales y se quedaron atrás y se les vio la edad a varios de sus jugadores. Entonces yo entiendo que tal vez lo mejor es hacer un pequeño, no es esbaratar el equipo, pero hacer una modificación tal vez con uno o dos jugadores nativos y cambiar la dinámica con los refuerzos, traerse jugadores con piernas, jugadores jóvenes. Y ahí entonces darte la oportunidad de mantener el núcleo con Walter y Huertas y a ver si puedes nuevamente abrir la ventana, esta ventana, y competir tal vez 1 o 2 años más. Pero quedándote con lo mismo, es mi pensar, yo pienso que no va a funcionar. Y puedo nombrarte un ejemplo, y te puedo nombrar 100 ejemplos en NBA y BCN. Tú vas a nombrar el de Ponce. Ponce cuando ganó, llega a 3 finales corridas, 13, 14, 15. 14 y 15 pues estaba Vasallo, estaba Carlos Rivera. Claro, estaba Mayhari. Y en el 14 estaba Mayhari con Diogo. Pero Ponce vio en el 16, 17, 18. Ponce tuvo una transición. Llega Víctor Lee en el 17, 18 pues oficialmente pues se compra el contrato Argentina. Pero Víctor Liz, yo pienso que fue ese jugador, de hecho, como lo fue con Arecibo, que le abrió esa ventana a Carlos Rivera y Vasallo, que estaban tirando sus últimos años élite, ¿ves? A que Ponce tuviera una ventanita de 1 o 2 años para competir por el campeonato. Y la tuvieron. Ponce tuvo grandes equipos en el 18 y 19. Se quedaron en el 18 en 7 juegos en semifinales. Y en el 19 perdieron en la final contra Aguada. Aunque no ganaron el campeonato, fueron dos grandes equipos, que de hecho Ponce tuvo buenos refuerzos complementarios esos años porque tenían un núcleo nativo aún estelar. Pero ya vimos cómo en el 20 la cosa cambió. Ahí tuviste en el 20 el rendimiento de varios de esos veteranos, más aún el 21,
Y ahora en el 23 es que vamos a ver que ellos rompen con eso. O sea, que tardaron un espacio de 2 o 3 años de hacer la transición absoluta con jugadores jóvenes. Ahí es que está Recibo. O te quedas 1 o 2 años más perdiendo el tiempo, forzando la marcha, o haces unas modificaciones ahora para abrirte la posibilidad de competir 1 o 2 años más, ya sea con Walter y Huertas o Walter, Huertas y Liz. ¿Ves? Esa es la pregunta. O rompes, o haces eso, o te quedas igual. Either way, cualquiera de todas esas, si te quedas igual, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, Héctor, si se quedan igual, si se quedan con todos los veteranos nativos y vuelves y traes el ONU, por más bueno que sea, si te quedas igual, yo a este equipo yo no lo veo llegando a finales. No lo veo. No lo veo. Tienen que cambiar, tienen que cambiar. Y yo sé, el ONU, si digo con lo mismo, el ONU es un gran jugador. Pero si la fórmula no te está funcionando, vimos en la serie contra Simon que se quedaron sin piernas, tienes que inyectar de alguna manera. Si no logras hacer cambios, tan siquiera en los refuerzos, inyecta un poco de juventud del equipo, cambia la fórmula, a ver si entonces te resultan las cosas. Mira, Fabián cambió, el cambio de Israel por Victor Lee fue bastante criticado por el término de Arecibo y terminaron ganando el campeonato con esa movida. Así que es atreverse a hacer el cambio. Sé que posiblemente el cambio de administración pudo haber afectado el timing del jugador que estaba disponible, etcétera. Pero si no puedes hacerlo a través de la plantilla nativa, porque no hay, no te aparece ningún cambio, tan siquiera inyecta un poco de juventud a través de los importados. Y si Arecibo se queda con el mismo equipo y llega a finales, no digo ganar el campeonato, llegan a finales, esa no es la norma. Esa no es la norma. Y sería algo extraordinario, porque Padre Tiempo está invicto. Y repito, esa no es la norma. Vamos a ver qué pasa finalmente con los capitanes, que a pesar de todo lo que estamos nombrando aquí, sabemos que aquí hay muchos fanáticos de Arecibo. No se molesten, amigos. Arecibo todavía tiene un gran talento y tiene la posibilidad, entendemos, de competir para el campeonato. Pero según mi criterio, y también Héctor en su carácter personal, en su criterio, deben hacer una que otra modificación en el personal nativo, tanto también como en los refuerzos, para entonces abrir esa ventanita y que se mantengan compitiendo por ese campeonato, como básicamente han estado por los últimos 15, 16, 17 años. Bueno, amigos, quiero darle las gracias a todos. Esto fue traído a ustedes por Happy Sofa, haciendo que lo viejo luzca como nuevo. Ahí tienen el numerito en pantalla. Vamos a sacar lo que está por aquí. Aquí está. Keep it clean, 787-585-2516. Dale like a Happy Sofa en su página. Héctor, muchas gracias de nuevo. Te voy a invitar. Yo entiendo que ya para la próxima semana, en par de días, tú sabes cómo es esto, siempre sale algo nuevo. De hecho, se supone que el 10 es la fecha final para la inscripción. Pero todos los años vemos cómo suben la fecha. No me sorprendería que la extiendan. Sí, eso. Yo no recuerdo una fecha de sorteo que no la hayan movido. So, ya vamos, eso es, la fecha está para el martes. Vamos a ver el lunes posiblemente durante mediodía, tarde, que va a salir un comunicado que van a extender la fecha un poco más. Así que pendiente. Así, pero venimos con un programa durante la semana que viene, que es hoy sábado, posiblemente el lunes o martes, pues venimos por ahí. Entre lunes a miércoles, así que pendiente a Clásicos del BCN, pendiente a la guerra del BCN, que siempre te trae todas las informaciones del BCN, todo, a última hora, todo lo consigues en la guerra del BCN, así. ¿Cómo tú lo haces, Héctor? A veces yo estoy así, de repente miro el celular y ¡pum! Y salió la noticia. ¿Cuánta gente tú tienes trabajando en esa página? Dime. Parece que son muchos, pero soy yo. Digo, a veces tengo una segunda ayuda, pero el 90% soy yo. ¿Cómo lo hago, honestamente? A veces yo mismo me lo pregunto, pero... estamos vivos, que es lo importante. Es la que hay. Y la gente no sabe el trabajo que da esto. Bien brutal, hermano. Se cree que uno se conecta aquí. Digo gente, ¿verdad? Digo ciertas amistades. Que... No. O sea, esto no tiene que gustarle de verdad. Y uno sacrifica tiempo personal, familiar, bueno, de todo. Anyway, eso es para otro día, para hablar. Héctor, de nuevo, gracias. Y gracias a todos los que nos sintonizaron. Será hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches.
Buenas noches.